Ahí está Darwin Tremini, está Leonardo Proveedor, está Darwin Tremini, a la escuela, Tico Entepe, Tico Entepe. Aquí está el chaval, lo que lo entrena, el papá del cuatro veces campeón del mundo. Aquí suben a Proveedor, lo da su papá, ¿verdad? Ah, lo va a ayudar, ¿verdad? Está ayudando también Don Norlan Flores, ¿verdad? Así que está la escuela de Luis González. ¡Chocolatón, chocolatón, chocolatón! ¡Chocolatón, amigo del Robert de Sean! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Hola, Proveedor! ¡Hola, Proveedor! Proveedor, amigo Luis. Leonardo Proveedor de, en 105 libras. Bueno, ahí está Leonardo Proveedor ante Darwin Treminio de Tico Antepe, Tico Antepe. Así que el que está de amarillo con negro es Proveedor de la escuela Luis González, Chocolatón del Roger de Sean. Estamos en el primer asalto, buscando el caso de Darwin Treminio ahí a Leonardo Proveedor. Está con la camisa gris. Es Leonardo Proveedor ante Darwin Treminio, que tiene experiencia en el boxeo amateur. Iniciando poco a poco también Proveedor a destacarse en esto del boxeo amateur este muchacho. Ahora le entrevistamos aquí antes de que iniciaran los combates, buscándolo con golpe reto el caso de Darwin Treminio ahí a Proveedor, amigos. Está bueno que hayan buenos contactos con, también con Don Onofre Ramírez, buscándolo con golpe reto ahora Proveedor, amigos, a Darwin Treminio. Ando con la izquierda ahí, Luis, Leonardo Proveedor ahí a Darwin Treminio. Buena derecha, me gustó esa derecha que conectó Proveedor a Treminio, nuevamente buscando esa derecha ahí. Oye, buena izquierda atacando ahí a Darwin Treminio, Leonardo Proveedor. Ando con la derecha ahora. La derecha que conectó Treminio, pegó en el hombro derecho de Proveedor. Cándolo con ese golpe recto. Muy bien este chaval, a Proveedor ahí a Treminio. Y dice Norlan que trabaja con el upper, le dice. Se fue una derecha ahí a la boca del estómago. A Treminio, a Proveedor, amigo, buscándolo ahora. Treminio. Ah, se cayó uno del protector bucal ahí. Puede ser el caso ahorita de Proveedor, amigo. Se lo va a acomodar ahí Norlan Flores. Dándolo con esa izquierda ahí. Leonardo Proveedor ahí, algo en Treminio. El hacha pero se va al antebrazo izquierdo de Proveedor, amigos. Buena izquierda de Proveedor ahí a Treminio. Bueno, golpe reto de parte de este chaval de Treminio, amigos. A Proveedor ha finalizado este primer round. Qué round más largo este round, ¿ah? Dicen ahí al pupilo de Luis González, amigos. Estás moviendo la espalda, pero te estás quedando en un lugar. Mover la espalda, pero caminar hacia adelante. Usa más golpes recto al estómago también. ¿Estamos claros? Vamos. Vamos, agarra ahí, vamos. Vamos, vamos. Camina, camina, camina para que no le dé distancia. ¿Estamos claros? Vamos. Segundo round. Segundo round. Un round de miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. Quiero buscar cómo romper la guardia de Darwin Treminio. Cuando lo mandaron a trabajar con golpe recto. Vean, muy buena derecha de parte de Treminio ahí a Leonardo. Ahora sí atacando ahí Leonardo ahí a Darwin Treminio. Fíjate, le dicen ahí a Leonardo. Dándolo ahora sí, esa derecha, si la repitiera Leonardo, hiciera bastante media la humanidad de su rival. Caso de Leonardo Sandoval, vaya a la izquierda ahí, ante Darwin Treminio. Se quedó, le dijeron ahí que camine, le dice Norlan Flores ahí a Leonardo. ¡Oye! Buena derecha a Leonardo ahí, a Darwin Treminio. Atacando a Darwin ahora.
Como les digo, Darwin tiene buen recorrido en esto del boxeo amateur. Darwin Sancho Gemelo le dice por ahí también, don Nicolás Aguirre ahí a Darwin Treminio. Agacha ahí Darwin Treminio. Dicen que lo siga, le dicen a Leonardo ahí a Treminio. Ando a la derecha, oye, muy bien a la derecha de parte de este proveedor ahí a Darwin. Ahora sí entró muy bien, oye, qué bárbaro Darwin ahora con esa derecha en recto ahí. Llegando con esa izquierda ahí, Leonardo. ¡Oh! Buena derecha, Leonardo, proveedor ahí, a Darwin Treminio. Ya le estaba este segundo round. Tiene que corregir algunas cosas, el caso de Treminia, porque no ha hecho mal combate. No ha hecho mal combate. Mira que el maestro está esperando solo con los golpes rectos y los ganchos. No hay. ¿Ah? Cambiarle el tren de pelea. Ya pifué, me le voy abajo con los ganchos duros. Te dije cómo iba a tirar. Recto abajo, recto arriba, recto abajo, recto. No te cases. Dale. Se va a acabar el combate, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Bueno, lo tocó ahí con esa derecha ahí. Darwin Treminio ahí a Leonardo Proveedor, amigos. Le dicen, vamos Proveedor, tú puedes, le dice toda su gente. La gente allá de San Judas, la gente del Roger de Sean. Así que está Managua. Bueno, en realidad los dos son de Managua. Que pasa que uno es del gimnasio Roger de Sean y otro es del municipio de Ticuantepe. Seguí, seguí, le dicen ahí a Leonardo. Y ese gancho le dicen ahí a Leonardo, proveedor, amigos. Dicen que trabaja con una derecha al estómago, le dicen ahí a Leonardo. Pero también esquiva bastante Darwin. Ahora sí entró muy bien, bárbaro, esa derecha ahí de Leonardo. Entró bien la derecha ahí de Leonardo ahí a Darwin Treminio. Acabar de combate, amigos. Dando con la derecha al caso de Darwin Treminio a Leonardo, amigos. Se mueve, hace laterales, buscando el caso de Darwin. Ha finalizado, amigos, este combate. Ya la escuela de Luis González, Chocolatón del Rojo de Sean y el chaval de Ticuantepe, Ticuantepe. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Proveedor o Darwin Treminio? Bueno, gana Darwin Treminio. Este con Tepe, al otro proveedor, amigos. Oye, Darwin. Felicidades, felicidades a Darwin Treminio, este con Tepe.